Tras dos exitosas ediciones, la Asociación para el Desarrollo Turístico de Úbeda y Baeza, TUBBA, con la colaboración de la Iniciativa de Turismo Sostenible ITS de la Junta de Andalucía y la Diputación de Jaén, organiza una nueva edición de la campaña Úbeda Baeza 10 del 2 al 12 de julio, coincidiendo con el aniversario de la Declaración de Patrimonio Mundial de Úbeda y Baeza. La campaña denominada Úbeda Baeza 10 forma parte de las actividades que tiene como objetivo la Asociación de Desarrollo Turístico de Úbeda Baeza para conseguir dos objetivos fundamentales. Uno, combatir la estacionalidad. En verano sabéis que Úbeda Baeza no es un destino precisamente turístico de verano, y bueno, pues tenemos que poner iniciativas en marcha para que cuando todo el mundo piensa en la sombrilla, en la playa, en el sol, pues pueda haber alternativas, o al menos llamemos la atención con alguna oferta, y podamos conseguir combatir esa estacionalidad que ha sido un hándicap, una debilidad del destino turístico de Úbeda Baeza. Y por otro lado, pues entra dentro del marco de objetivos de TUBBA realizar campañas de promoción turística, y es la que estamos realizando en ese contexto, y aprovechamos y por tanto matamos dos pájaros de un tiro: combatimos la estacionalidad y trabajamos en la promoción del destino. Es una iniciativa que tiene un presupuesto de unos 100.000 euros que están financiados a un 60% a través del instrumento de la ITS, de la Iniciativa de Turismo Sostenible, que financia la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, y contamos con el 40% de financiación también de la Diputación Provincial. Y lo más importante es la apuesta que hacen los empresarios y la aportación que hacen los empresarios en esta ocasión en especie. ¿Cómo hacen las aportaciones en especie? Pues poniendo unos precios muy atractivos, que son los que hacen que se tenga el tirón de la campaña promocional. Una campaña promocional que está todo desarrollado en base al número 10... y por tanto el gancho de la campaña es tener unas 2.000 camas aproximadamente desde el día 2 al 12 de julio a 10 euros más IVA por persona. Ese es el gancho fundamental, pero bueno, la implicación de más de 150 establecimientos hacen que en Úbeda y en Baeza haya una gran oferta complementaria en esos 10 días. Se han preparado un menú a 10 euros, paquetes de consumición de copas en los diferentes pubs de la ciudad a 10 euros, pues también temas gastronómicos y visitas guiadas a 10 euros, todo, como digo, en torno a esa cifra de 10 euros, y todas las reservas se pueden hacer a través de ubedabaeza10.com a partir del 8 de junio, que es cuando abrimos la plataforma al público en general. Bueno, pues estamos en Atocha porque es un segmento potencial el público que pasa por aquí, por esta estación de AVE, ¿no? Es la puerta de entrada y salida a la capital del estado. Es una iniciativa que pusimos en marcha hace 3 años, en la anterior edición, el pasado año, también lo hicimos en Sevilla y en Córdoba, pero la verdad que en Atocha es donde mejor resultado ha habido. Y como este año tenemos que concentrar, por aquello del esfuerzo económico, en las acciones promocionales, hemos decidido estar aquí en una semana en Atocha, donde estamos dando tarjetones con un código, y por tanto con este tarjetón promocional de la campaña y con ese código que se puede utilizar exclusivamente para las personas que evidentemente lo tengan, pues pueden hacer la reserva antes del día 8 de junio, que es cuando abriremos a toda la ciudadanía en general, a todo el que esté inscrito en la página web, abriremos la posibilidad de reservas. Por tanto, damos la oportunidad de que sean los primeros todos los que pasen por Atocha. La verdad que desde que está abierto no cesan de hacerse reservas, y bueno, al igual que el pasado año dio buen resultado, este año pues por los 2 días casi que llevamos aquí, los resultados también están siendo bastante positivos. Bajo el nombre Úbeda Baeza de 10, esta edición, al igual que sus predecesoras, va a consistir en ofrecer hoteles a 10 euros por persona, más IVA, con un mínimo de reserva de 2 noches en habitación doble, además de otras ofertas 10 en una serie de productos y servicios a un precio especial de 10 euros, así como descuentos del 10% en restaurantes, bares, cafeterías, pubs, comercios y servicios turísticos.
El objetivo más inmediato es vender todas las camas, eso creo que está más que asegurado, pero el gran objetivo era, como he citado anteriormente, combatir la estacionalidad, y afortunadamente, por ejemplo, el pasado año hubo 3.000 camas, este año hay 2.000, eso pone de manifiesto que se está consiguiendo ese objetivo de combatir la estacionalidad, porque han participado o se han puesto a disposición menos camas, porque la planta hotelera de las dos ciudades tiene mejor perspectiva o expectativa de venta o de comercialización en el mes de julio que el pasado año. Por tanto, esa es la buena noticia, que con campañas como esta, junto con las acciones que se vienen desarrollando tanto en Úbeda como en Baeza, gracias a la Asociación también de Ciudades Patrimonio de la Humanidad y gracias a la inversión en promoción que se está haciendo de diferentes administraciones, pues se va combatiendo ese déficit, esa carencia, esa debilidad en el análisis del destino que había, que era combatir la estacionalidad, y que fue lo que los empresarios demandaron a Tuba de poner en marcha esta iniciativa que, vuelvo a insistir, tiene ese doble efecto: por un lado la promoción y por otro lado conseguir el objetivo. De cara a próximos años, pues habrá que plantear nuevas iniciativas, pero estaremos en unos niveles muy diferentes de objetivos que los que hemos tenido en los años anteriores. Bajo el nombre Úbeda Baeza de 10, esta edición, al igual que sus predecesoras, va a consistir en ofrecer hoteles a 10 euros por persona, más IVA, con un mínimo de reserva de 2 noches en habitación doble. Además de otras ofertas 10 en una serie de productos y servicios a un precio especial de 10 euros, así como descuentos del 10% en restaurantes, bares, cafeterías, pubs, comercios y servicios turísticos. En la iniciativa colaboran los ayuntamientos de Úbeda y Baeza, el Banco Mare Nostrum al ceder el TPV virtual, Cruzcampo al proporcionar 500 cervezas Rattler, la Asociación Gran Angular al realizar imágenes y las asociaciones de comerciantes de Úbeda, Alciser y la de Baeza, Avis, al reclutar ofertas de comercio y a la difusión. El año pasado dicha iniciativa finalizó con un total de 3.000 camas vendidas y con la participación de 130 establecimientos. La principal novedad de la campaña es un salto cualitativo importante, en el sentido de que le damos facilidades al cliente, al turista que hace su reserva a través de la página web. Pues hay una pasarela de pago donde en el destino, mejor dicho, en el origen, puede sufragar todos los gastos del destino de Úbeda Baeza y de su estancia en estas dos ciudades. Esto ha sido gracias a la colaboración de Banco Mare Nostrum, que nos ha puesto de forma gratuita la pasarela. Otra de las novedades es que los primeros 500 personas que se inscriban por gentileza de Cruzcampo tendrán una consumición de cerveza Radler y una tapa en los establecimientos que participan de bares en las dos ciudades, en Úbeda y Baeza. Y bueno, también aprovechando infraestructura que teníamos del pasado año, concretamente huchas que hicimos para el euro solidario de la anterior campaña, este año, y en base a una circunstancia especial como es el terremoto de Nepal, hemos querido que ese euro solidario, que no es obligatorio este año, pero sí que todos los establecimientos, los 150 que participan, pues tengan esa hucha para recaudar dinero a Nepal, y que vamos a canalizar a través de Cruz Roja Española, una institución con la que ya colaboramos el pasado año y recaudamos cerca de 5.000 euros en esta campaña. Son básicamente las principales novedades que tenemos. Al acto de presentación en la estación de Atocha, de Madrid, han asistido el delegado provincial de turismo de la Junta de Andalucía, Rafael Valdivielso, la vicepresidenta de la Diputación de Jaén, Pilar Parra, el alcalde de Baeza, Leocadio Marín, y la concejala de turismo del Ayuntamiento de Úbeda, Josefa Olmedilla.
tiene un objetivo claro, poner en el mapa de España y muy especialmente en el de Madrid, Úbeda y Baeza, esas dos grandes ciudades patrimonio de la humanidad, y que bueno, hace dos semanas iniciamos una línea de trabajo que es la promoción de estas dos ciudades a través de un proyecto que ha funcionado muy bien estos dos últimos años y que en este tercer año, bueno, pues entendemos que va a ser también un éxito. En este caso es Úbeda Jaén, Úbeda Baeza de 10. Y el objetivo es claro, que cualquier visitante, cualquier turista que quiera conocer Úbeda y Baeza durante del 3 al 13 de julio tenga la posibilidad de utilizar, bueno, desde hoteles, pasando por restaurantes, pasando, bueno, por cualquier tipo de servicio que se realice en esos 185 establecimientos adheridos, bueno, a un coste aproximado de 10 euros, ¿no? Aquí yo siempre digo lo mismo, Úbeda y Baeza no tiene precio, tiene tarifa, ¿no? Y en este caso la tarifa es una tarifa de 10, ¿no? Aquí darle la gracia al sector empresarial que está apoyando esta iniciativa. Son 18 hoteles, más de 185 negocios. Y teníamos especial interés en estar aquí en Madrid, sobre todo porque creemos que es un público objetivo, un turista objetivo, que bueno, ha funcionado muy bien en estos últimos años y qué mejor que en Atocha, ¿no? Donde pasan del orden de 150.000 personas al día por estas instalaciones. Así que bueno, desde la Consejería de Turismo, el objetivo es claro, luchar contra la estacionalidad en esos meses que son bastante complejos y bastante complicados de poder atraer turismo a una provincia donde las altas temperaturas hacen que, bueno, pues que esos turistas busquen otra alternativa, y que gracias a estos paquetes de promoción que ponemos en marcha, bueno, pues de alguna forma, bueno, incentivamos la llegada de esos turistas a la capital de Jaén y sobre todo a Úbeda y Baeza como referente en materia de turismo, junto con el Parque Natural de Cazorla Segura y Las Villas en la provincia de Jaén. Así que nada, desde aquí esperemos que sea un éxito, seguro que lo es, porque las dos ediciones anteriores ya lo fueron, y invitar a los madrileños a que conozcan dos ciudades que merece la pena visitarlas y sobre todo perderse por esas callejuelas y disfrutar desde esa cultura gastronómica del aceite de oliva a estas ciudades patrimonio de la humanidad, ciudades del Renacimiento del Sur, en donde Andrés de Valdelvira es la referencia total y absoluta en materia de arquitectura. Bien, la Diputación Provincial colabora de nuevo en esta edición, en esta campaña promocional Úbeda Baeza 10, y lo hacemos convencidos de que es un impulso muy importante para el turismo cultural en dos ciudades que son destinos preferentes, porque Úbeda y Baeza forman parte de ese club selecto de ciudades del planeta donde la mano del hombre ha construido una obra única e imperecedera. Úbeda y Baeza son el motor del turismo en la provincia de Jaén, y en torno a estas ciudades hemos construido un producto turístico, Jaén Renacimiento del Sur. Es nuestra mejor tarjeta de presentación de ese Jaén paraíso interior, y básicamente con esta campaña, pues es una campaña que suma imaginación, que suma creatividad y que al mismo tiempo exige cooperación y participación. De ello que aquí estemos interviniendo, por una parte, los empresarios y empresarias representadas por TUBA, la Asociación de Desarrollo Turístico de Úbeda y Baeza, los dos ayuntamientos, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial. Queremos romper con la estacionalidad. Es un mes donde la provincia de Jaén tenía un número bajo de turistas, de visitantes, y en definitiva lo que hacemos es convertirlo en un foco de atracción a estas dos ciudades, y al mismo tiempo sugerimos a los visitantes pues otras propuestas de ciudades cercanas como Cástulo, el yacimiento de Cástulo, o Leoturismo, o la ruta de Castillo y Batalla, en definitiva otras muchas opciones que tiene la provincia. Yo destacaría de esta iniciativa, su esencia es que todo gira en torno a la cifra 10... cama 10 euros, restaurante 10 euros, servicios turísticos 10 euros... los productos tienen un descuento de 10 euros... y sobre todo también calidad 10... eso es esencial, y también va a significar que en el mes, en este mes de julio, Jaén rebosa actividad. Eso, por ejemplo, Jaén en julio
aglutina 5 festivales de distintos géneros que atraen más de 64.000 personas. Tenemos también el plan de animación de la ruta de Castillo Batalla. En definitiva, estamos hablando de 11 días, del 2 al 12 de julio, donde se da calidad en los precios, calidad en los servicios y al mismo tiempo pues es un atractivo para los amantes del patrimonio, de la naturaleza, de la gastronomía, que a una sabiduría, tradición, ese aceite de oliva virgen extra, es una invitación sin duda muy sugerente para las personas que quieran ir a la provincia. Esta es la tercera edición de una iniciativa emprendida por TUBA, que como saben es la Asociación de Turismo de Úbeda y Baeza, que en las dos anteriores ediciones ha constituido un éxito de acogida por parte de los visitantes. Esperamos que esta edición lo sea también. Y el contenido ya lo conocen ustedes, por tanto lo que como alcalde de Baeza lo único que tengo es que animar a los ciudadanos a que participen en esta iniciativa que les facilita una estancia agradable entre nosotros a un precio muy asequible. Úbeda Baeza de 10 es una incitación a que conozcan dos ciudades que son pues en la cuna del Renacimiento andaluz y dos joyas en el Alto Guadalquivir irrepetible. Tercer año ya de esta promoción fantástica que supone la iniciativa en colaboración con TUBA y Diputación de Jaén de poner durante el mes de julio las dos ciudades patrimonio en valor a través de Úbeda Baeza 10. Tres ediciones ya, la primera tuvo una acogida fantástica, el año pasado también fue estupenda y este año esperamos que sea aún más, aprovechando esta estación de Atocha, que es puerta de entrada y de salida de numerosos turistas, tanto nacionales como extranjeros, qué mejor sitio para durante 7 días promocionar estas dos ciudades. Sabiendo y consciente yo creo de que la locomotora del turismo en la provincia de Jaén son estas dos ciudades, pues es muy importante cualquier tipo de promoción que se haga. Yo desde aquí quiero agradecer a la iniciativa privada el esfuerzo tan grande que hacen porque no es fácil ofrecer una oferta turística a los precios que se están ofreciendo. A esto le sumamos la oferta cultural y gastronómica que tienen las dos ciudades durante todo el año. El destino tan interesante que supone, no solamente como cultura y monumentos, sino también a través de personajes que durante la historia están y han estado presentes en nuestras ciudades, pues creo que es un argumento más o una razón más para visitar nuestras ciudades en julio. Concretamente en Úbeda también aprovechamos que celebramos la fiesta del Renacimiento, celebrando esa declaración de patrimonio mundial, tenemos un festival de cinefan también muy interesante y sumamos Úbeda Baeza 10 y creo que la trilogía no puede ser un reclamo más importante y mejor estructurado para visitar las ciudades. España. Andalucía. Úbeda y Baeza. Maravillas del Renacimiento. Ciudades con historia que surgen entre un mar de olivos junto al Parque Natural de Cazorla Segura y Las Villas. Legados de la historia que no dejan indiferente al viajero. Ciudades declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO. Adéntrate en el Renacimiento del sur de España. Hoteles con encanto en lugares increíbles. Turismo de calidad, turismo de excelencia, donde poder disfrutar de la historia, su cultura, los paisajes y la gastronomía. Úbeda. Ciudad de romanos, árabes y cristianos que nos han dejado su huella. Cuna del Renacimiento andaluz y patrimonio de la humanidad. Un lugar para descubrir el arte y la cultura de un siglo que transformó la ciudad. Pasear por sus calles para revivir el pasado y adentrarnos en pleno siglo XVI.
El paso de los años ha respetado su legado y se ofrece ahora a un turismo interior excepcional, con una oferta cultural repleta de nuevas experiencias. El estilo de vida de sus gentes, basado en el olivar, y su enclave estratégico entre Andalucía y Castilla han hecho que este lugar conserve la esencia de su pasado. El oratorio de San Juan de la Cruz, construido para albergar el sepulcro del santo y donde se pueden descubrir objetos relacionados con su vida y obra. El Hospital de Santiago, obra maestra de Andrés de Vandelvira, centro del movimiento cultural de la ciudad. Punto de encuentro de congresos y profesionales. Úbeda y Baeza. Regresar al pasado y descubrir el secreto de los oficios más antiguos y las tradiciones más arraigadas del sur de Andalucía. Baeza. Donde disfrutar de un turismo con unos servicios al visitante de excelencia. Con unas infraestructuras como el Auditorio de San Francisco, espacio de encuentros, donde se vive la oferta cultural de la ciudad. La Iglesia de Santa Cruz, uno de los templos románicos más al sur de Europa, que conserva su primitiva construcción con sorprendentes frescos. El Palacio de Jabalquinto, unión de estilos gótico, barroco y renacentista, que hoy es sede de la Universidad Internacional de Andalucía y majestuoso espacio destinado a la formación y celebración de congresos. La Catedral de Baeza, con la magnífica plaza que la precede, se erige sobre una antigua mezquita. Presidida por su magnífica torre que guarda en su interior un impresionante altar mayor de belleza artística asombrosa. Ciudad con larga tradición cultural, en formación y congresos, que ha reunido a figuras emblemáticas del pensamiento europeo, donde impartió clases y se inspiró para sus obras Antonio Machado. El tiempo se detiene en sus calles, escenarios de ficción. Baeza, ciudad de pensamiento y de la filosofía, ciudad de encuentros, con impresionantes hoteles enclavados en pleno casco histórico de la ciudad. Pararse a degustar los platos típicos de la gastronomía popular
con los mejores productos autóctonos de la zona, como el aceite de oliva virgen extra, que tanta fama ha dado a la provincia. Úbeda. Baeza. Sumérgete en su historia. Revive sus costumbres. Participa de su legado. Úbeda y Baeza. Dos ciudades, un mismo destino. Ven, te sorprenderán.